¿Qué tal, YouTube? Esta vez vamos a empezar con una nueva etapa en el canal, que van a ser de videojuegos. Más que nada van a ser gameplays de nosotros. Aquí vamos a empezar esta ocasión con el Pokémon amarillo. Ya saben, nosotros somos de la vieja escuela, entonces qué mejor que irnos adaptando a este mundo con unas versiones conocidas para nosotros. Y vamos a empezar con esto, que es la edición amarillo. Ok, vamos a empezar un nuevo juego. Dice: hola a todos, bienvenido al mundo de Pokémon. Me llamo Oak, pero la gente me llama el Profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero otros los usan para pelear. En cuanto a mí, estudio a los Pokémon como profesión. Pero primero dime cómo te llamas. Vamos a poner un nuevo nombre porque no me gustan los actuales. Vamos a ponerle César. Y bien, tu nombre es César. Este es mi nieto, él ha sido tu rival desde que eras un niño. ¿Podrías decirme cómo se llama? Vamos a ponerle Gary para no perder tiempo. Ah sí, ahora lo recuerdo, se llama Gary. Por cierto, es tu nieto, ¿cómo no sabes cómo se llama, maldito viejo? César, tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espero un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. ¡Adelante! Y bueno, vamos a empezar con nuestra aventura. Arrancamos en nuestro cuarto. Como pueden ver, ahí está el Super Nintendo. Como tip, desde que empezamos el juego tenemos una poción disponible aquí en nuestra caja. Así que vamos a hacer esto rápido. Hasta donde recuerdo tenemos que empezar con el Profesor Oak. Pero al parecer no se encuentra. Entonces tenemos que irlo a buscar. Bueno, más bien él tiene que aparecer cuando nosotros caminemos en la hierba que se encuentra aquí arriba del pueblo. Y dice: ¡eh, alto! ¡No te vayas! Y es aquí cuando aparece. ¡Uf! Estuvo cerca. En la hierba ven Pokémon salvajes. Y de pronto aparece un Pokémon que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra aventura, el cual es un Pikachu. Entonces el profesor aquí lo atrapa. Y dice: vaya, los Pokémon pueden aparecer en la hierba alta en cualquier momento. Necesitas a tu propio Pokémon como protección, yo lo sé, ven conmigo. Y es aquí donde van a empezar algunas circunstancias donde empieza nuestra historia. Abuelo, estoy harto de esperar. Gary, ¿qué haces aquí ya? Te dije que vinieras más tarde. No importa, espera ahí. Mira, César, ¿ves la bola que está en la mesa? Se llama Pokéball, contiene un Pokémon en su interior. Puedes cogerla, es para ti. Abuelo, ¿y yo qué? Tranquilo, Gary, te daré otro a ti más tarde. Entonces, a nosotros al querer coger la Pokébola, este bastardo nos la arrebata. Y dice: no, César, quiero ese Pokémon. Y se lo queda. Gary, ¿qué haces? Abuelo, yo quiero este. Pero bueno, vale, ese Pokémon es tuyo. Te iba a dar uno de todos modos. César, ven aquí. Entonces aquí cuando nosotros, a costa de que nos robó el otro Pokémon, vamos a recibir a uno muchísimo mejor, en mi punto de vista. Dice: ¿quieres darle un mote a tu Pikachu? No. Siempre me han molestado mucho los Pokémon con apodo. Y nuestro rival pues quiere empezar con una batalla. Esta batalla pues no es muy importante, bueno, ninguna, contra el rival. Para los que más o menos saben cómo era esto, dependiendo de las batallas que ganemos o perdamos, van a ser las evoluciones que va a tener el Eevee de nuestro rival. Entonces no importa incluso si nosotros ganamos o perdemos, no pasa nada, simplemente en la historia se va a ir desarrollando un poco diferente debido a las evoluciones de del Pokémon de nuestro rival. Entonces vamos a utilizar Impact Truenos. Estas batallas son fáciles. Y nos está bajando mucho la defensa, pero esperemos que muera con este ataque. Y no, se ha quedado a nada. Pero sigue muy, muy concentrado en utilizar látigos. Y pues nosotros ganamos esto de manera fácil. Pikachu subió al nivel 6. Y hemos aprendido látigo.
César venció a Gary. Gary, ¿qué? Increíble, tu Pokémon es mejor que el mío. Hemos ganado algo de dinero. Y dice, vale, haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. César, abuelo, hasta luego. Entonces se despide. Y dice, ¿qué? ¿Has visto eso? Es extraño, pero parece que a tu Pikachu no le gustan las Pokéball. Deberás tenerlo junto a ti, eso le hará feliz. Puedes hablar con él para ver cómo se siente. Y... pues simplemente nos ignora. Para empezar esta aventura, tenemos que ir a la siguiente ciudad. Si no me equivoco, en la tienda nos van a entregar algo para el profesor. Bueno, este muchacho también nos regala una poción, ya que trabaja en la tienda de la siguiente ciudad. Y pues igual puede que nos sirvan. Yo normalmente no soy de pociones, prefiero ir a un centro Pokémon. Pero pues también son útiles en esas ocasiones en las que no hay más que utilizar pociones. Entonces vamos a buscar la tienda. Si no me equivoco es esta. Oye, ¿vienes del pueblo Paleta? ¿Conoce al profesor Oak? Tiene correo, ¿se lo puedes llevar? Recibimos el correo de Oak. Bien, saluda al profesor Oak de mi parte. Y tenemos que marcharnos a entregarle su correo. Y vamos a ver si en el camino nos podemos encontrar algún Pokémon, pues para ir subiendo un poco las habilidades de nuestro Pikachu, el nivel, etc. Y ya apareció uno. Es un Rattata de nivel 2. Nada que pueda parar a nuestro Pikachu. Un Impact Trueno. Y encima paralizado. Genial. Y no se ha podido mover debido a la parálisis. Y hemos ganado algo de experiencia, lo cual es perfecto. Y vamos a seguir buscando aquí a ver si encontramos algo. No, al parecer no. Aquí ha salido algo. Un Pidgey salvaje apareció. Es nivel 4. Ya no es tan sencillo como ese Rattata, pero pues igual. Yo creo que lo podemos vencer fácil, es súper efectivo. Ya que como saben, es tipo volador y son débiles contra la electricidad. Entonces, pues... no es nada que pueda hacer frente a nuestro Pikachu, el cual pues ya a través de esas pequeñas batallas pues ya va agarrando un poco más de nivel, de forma, de experiencia. Y eso nos va a ayudar para hacerlo mejor en los líderes de gimnasios, que pues digamos que nuestro Pikachu a lo largo de toda la historia va a ser así como que el que enfrente mejor, ¿no? Va a ser nuestro Pokémon exponente, por llamarlo de alguna forma. Pero ha fallado. Y encima un ataque de arena. Pero pues, afortunadamente hemos dado el segundo ataque. Y acabamos con ese Pidgey. Así que vamos a completar nuestra primera misión, que es entregar este correo. César, ¿cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho. Parece ser muy hábil como entrenador de Pokémon. ¿Tienes algo para mí? Entregó el correo de Oak. Y es la Pokéball que había encargado. Gracias, César. De todos modos, debo pedirte que hagas algo por mí. Y aparece aquí nuestro rival. Como siempre, metiéndose donde nadie lo llama. Habla un poco de su Pokémon. Y es aquí donde nos van a dar la Pokédex. Es una tecnoenciclopedia. César y Gary, tomad las Pokédex. César obtiene una Pokédex del profesor Oak. Y... quería hacer una guía de truco de todos los Pokémon del mundo. Era mi sueño, pero ya soy muy viejo y no puedo hacerlo. Por eso quiero que vosotros hagáis realidad ese sueño. Adelante, id en su busca. Será una gran proeza en la historia de los Pokémon. No te preocupes, abuelo, déjalo en mis manos. César, que quede claro que no te necesito. Le pediré a mi hermana su mapa de los pueblos. Y le diré que no te dé ninguno a ti. Ja, ja, ja. Bueno, no me acordaba, pero... la hermana de Gary nos va a regalar un mapa... pues ya saben, para tener un poco de ubicación de dónde andamos a la hora de estar
en esta búsqueda. Y podemos dejar el video por aquí. No olviden darle like, compartirlo, nos ayuda muchísimo. Que ustedes le den like para que siga manteniendo actividad el canal y también pueda llegar a más gente. Y bueno, también los invitamos a que se pasen por nuestra página en Facebook, facebook.com/freakofmoon. Suscríbanse al canal, si les gustó denle like y nos vemos en la siguiente ocasión. También si tienen algo que comentar acerca de los videos lo pueden dejar aquí abajo. Y nos estamos viendo en el próximo video, que ahora sí vamos a empezar con toda nuestra aventura. Ya tenemos el mapa, la Pokédex, ya nuestro Pikachu, al parecer vamos a ver su reacción. Ya no está tan indiferente a nosotros, pero ya vamos a empezar a tener más aventuras, vamos a hacernos de un equipo y podemos proseguir, ¿ok? Entonces, muchas gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima, bye.